Rosa Amelia Iñaguas. Doña Rosita, coméntenos, ¿desde qué tiempo usted tiene la molienda? La molienda aquí con el trapichito de motor, pues hace 4 años, de ahí, pues eso, ya más años anterior, con el anterior trapiche con Chacanova. Pero ya. Este ya lo tenemos 4 años, gracias a Diosito, y está bien hasta acá. Bien. ¿Cómo funcionaba el anterior el trapiche que tenía? El anterior, oiga, ese era pues ese se trabajaba bestias. ¿Ya? Ya mulitas o también caballos. Y luego de eso, oiga, pues había que madrugar hasta la 1, 2 de la mañana, se terminaba a las 8 de la mañana. Ya. Sí. Ese era el proceso para sacar la panela, ¿no? Sí, para sacar la panela. Para sacar la panela eres con las bestiecitas. Usted tiene la caña aquí todo a la disposición para hacer. Sí, aquí tenemos la caña, gracias a Dios, y sin abono de nada, solo es abono orgánico, así. Es bien limpiecito, por eso aquí el dulce es bien natural. Ya. Bueno, coméntenos ahora cómo es el proceso de la elaboración de la panela. ¿Qué horas ustedes empiezan a hacer la panela? La panela empezamos aquí, la molienda es a las 5, entonces en 45 minutos están las dos cochadas. Y luego ya de que está una ya empiezan ya a cocinar, luego ya hasta estas horas ya es hora porque en broma, estas horas ya está la primera, ya está la panela. Ya. Ya. De una cochada, ¿cuántas panelas salen? Sacamos 140, 150. 140. Cuando no se coge miel, salen 150 panelas. Ya. ¿Y estas panelas a dónde las distribuye? A veces por aquí mismo la gente cita así un 100, medio 100 se vende. Y se comparte también por aquí así, a veces así quieren sus 10 panelitas, por ahí se vende así. Más de repente, más es para el consumo humano. Así. Más es para aquí el consumo humano. Sí, propio. El consumo humano, sí, como tengo familia por ahí, mis hijos por ahí. Así ya. Cualquier vecino vienen así, llevan sus baldecitos de miel, como no tienen, pues entonces hay que compartir uno también. Ya, actualmente tiene ya casi usted tecnificado con el motor, con el molienda motor. Entonces, ¿cuánto le, más o menos, cuánto calcula usted que tiene una inversión en toda la molienda? Inversión que ya debe ser del trapiche, ya que. Sí, todo completo. Parece que no, tal vez 50%. Ya. ¿Cuánto le costó el motor? El motor me costó $4,800. $4,800. Sí, todo el motor. Solo el motor, más el resto de. Ah, con todo esto, oiga, esto pasó, llegó un paso de 5,000. Claro. Con el maestro, todo esto de la condición, eso que hicieron. Cada, acá igual, la tina aquí también, esta de allá me costó 200. Porque la anterior ya se nos rompió. ¿Cada qué tiempo usted muere? Ahora en el verano, ya casi todos los meses. Todos los sí, molemos así un día, 2 días. ¿Seguidos? No, así de repentito. Ah, y también así en diciembre, noviembre, por ahí ya se mole ya bastante, dicho ya porque en el invierno ya es un poco ya molestoso, porque llueve ya, todo se pone ya raro. ¿Usted paga a las personas o tiene alguien que le ayude para hacer? No, lindito, eso yo pago todo, para cortar caña, para cargar, moler, todo esto. Bien. Yo por decir, no, que soy dueño, yo ya no puedo hacer nada, ya anteriormente sí. Ayudar, pero ahora, oiga, ya no. Aquí, gracias también a mi hija que está más cerca, Florita, ella me. Como está más cerca, pues ella es la que más aquí me ayuda a hacer todo. Ya. ¿Cómo se sabe cuando ya está lista la panela ya para ponerla? ¿Ya para sacar al porrón? Sí. Ahí en esta latina vimos la parte de arriba. Cuando ya está, primero está agua, y ahí va miel, sangomiel, y luego ya está, ya queda punta, y entonces ya botan acá. Todo natural, a veces cuando se nos quiere dañar acá, está la caña muy madura, lo que le ponemos es agua. 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 Cuando la caña está muy madura. Cuando está muy madura le ponen agua, dicen los señores. Ya, de ahí de lo contrario todo. No, ya ponerle más otras cosas, no. Todo no es bien sanita. Todo sí, natural, sí. Igual la caña natural, sin acá, abono. Sin nada, aquí no le ponen nada. Lo mismo así fumigar, así decimos el terreno. No, aquí yo nunca he hecho fumigar eso. No, todo es así, machete o lámpara. Así de panela, así se hace blanqueados con maní, se hace alfiniques, se hace con maní, también en las piedritas para poner cuando está saliendo aquí, ya cayendo al purrón, se ponen las piedritas, entonces se hace alfiniques. Salen los blanqueados. ¿Así? Ya salen blanqueados. ¿También hace eso usted? Sí, también. Sí, también con hoja de naranja, de lima.
De Lima. De Lima se hace también. Los alfeñiques. Los alfeñiques que llamamos. Con hoja de lima. ¿Cómo los hace usted ahí con esa hoja? Ya en lo que está ahí, ya puesto eso, ya para el aracito, se le picamos la hojita bien pequeñita, como picar un perejil. Entonces, oiga, se pone la hoja bien pequeñita, se le pica y se le pone ahí, entonces en lo que se va a ya se entrevera ahí. Se entrevera. Ajá. Sí, también acá hacemos un dulce rebajado que llamamos. Ya, ¿y ese cómo es? Ese, ahí se le pone más mielcito y se lo bate bien, entonces se seca y siempre está blandito. Ya. Blandito, ¿no? Es siempre blandito. Sí, permanece blandito. No es como la panela dura, bueno. Sí, no es como la panela, sale blandito, por eso se llama, le llamamos dulce rebajado, así nos ha enseñado mi papacito, porque él también tuvo moliendo. ¿Cómo se sabe el punto exacto ya para sacar la miel al porrón? El punto exacto es cuando ya está, ya cogen el espátula y meten en un balde de agua, sale así como ser el dulcito que tiene y le dan duro en el porrón así, pues ya se brinca, ahí ya está. Para que no salga ni muy quemado. Tiene que estar el punto quedando así, porque si lo deja usted allá, que dé más punto y se le quema así. Se daña ya no sirve. No hace panela o se hace negro. Ya sale el dulce negrísimo. También, sí, disfruta de la cachaza. Yo, pues, oiga, la dulce era para mí más que una pele fuerte. Nunca pensé yo estar aquí con ustedes, pero gracias a Diosito y acá a mi hermano, yo me siento muy agradecida. El señor alcalde está aquí con sus amigos y acá mi hermana también, que a lo mejor a los 30 años ella está viniendo aquí. Ah, sé que es ingrata. Ajá. Sí, no usted ha que le invite a una pela de chancho y ahí viene. No, no sabe de chancho. Pero gracias a Diosito, doy gracias a Diosito, mamita Virgen, mi santa de la devoción, Santa Ritita, estoy muy agradecida y me siento feliz, contenta y de estar con ustedes acá. ¿Cuáles son los mitos de la cachaza? Dicen que chuta tomando cachaza, uno se pone cosa que... Dicen que tomando la cachaza, sobre todo los hombrecitos, dicen pues, que cargan la batería. ¿Ah, sí? La batería... Carga más de lo que están. Entonces aquí... Para los jóvenes. Para los jóvenes, para los viejitos. Ay, no sé, soy sé cómo tendrán experiencia. Pero eso se dice la cachaza. Sí, la cachaza. Sí, toman ahí con aguacate, también con huevos, toman la carne. Y es Don Luis. Es alimento. ¿Qué dice Don Luis? Sí, oiga, sí, gran alimento la cachaza. Sobre todo dice la cachaza gruesa. Sírvase usted un vaso de cachaza gruesa y con aguacate para que vea. Le da gran vitamina. No, en verdad, es gran vitamina. Sí. Bueno, para mí que eso a mí me encanta, oiga, de la molienda. Es bien bonito de mucho antes. Es una actividad tradicional. Sí, es tradicional. A mí yo trabajaba, oiga, bastante esto. Verá que esto es de todo, es de riego, mi huertita. Es de riego. Entonces yo regaba, llenaba ahí un pilampón, llenábamos el agua y... Y yo no pierdo, oiga, mis cañas. Yo antes voy sembrando más. Para esta parte de acá arriba no tenía nada. Ahora ya eso ya está de caña. La entrada igual eso no había nada. Ahora ya esa caña ya para noviembre, diciembre ya está. Y para acá arriba vuelvo a sembrar en este invierno. Gracias a Diosito, así, oiga. Así no, yo les digo, así no salga para... Así no salga, digo, oiga, yo así pues, de panela para... Panela así para vender, que no oiga, pero... Que me oiga, yo no es por nada, siempre me ha gustado... Compartir, porque compartiendo, oiga, parece que a uno no le faltara. Don Luis, explíquenos todo el proceso desde que se corta la caña hasta que se tiene ya la panela. Ya, en primer lugar, se corta la caña. Ya. Se la almacena cerca ya del trapiche. ¿Ya? Y de ahí ya se corta, por ejemplo, aquí usamos dos cochadas, que llamamos. Ya. Son unas 32 latas, más o menos. Y de ahí sí ya la molemos.
pasa a la máquina y seguimos cocinando ya. Entonces, verá, ya cuando echa a hacer miel, se le va mermando ya la... La candela. La candela, ya, ya, candela muy poca ya. Ya cuando se está sacando, a veces cuando está mucho fuego debajo en la máquina, se le pone bagazo fresco para que enfríe, para que no salga la panela muy requemada, salga bonita la panela. Eso se hace. ¿Cómo se sabe cuando ya está en su punto la miel para poder sacarla al porrón? Hay algunos usamos un baldecito de miel, hay una espátula de madera, se saca ahí un poco de, cuando está ya espesando, se saca y se lo mete ahí en el balde de agua. Y cuando está ya ya de punto, se hace así ya. Se endurece. Sí. Se endurece, entonces ahí ya se saca. Ahí ya está, ahí ya se saca la miel. La miel de allá, acá una vasija que llaman purrón. Ahí se lo bate, bien batido, de ahí sí vienen ya las paneleras. Y se ponen las paneleras, estalla la panela, se la pone a enfriar, se saca nuevamente ya las maderas pequeñitas y está la panela ya fabricada. Así es el proceso de la panela. De la panela. Sí. ¿Hace qué tiempo usted se viene dedicando al tema de la molienda, la panela, todo eso? Yo como ya tengo 150 años, ya sí. Es que rayado. Verá, yo desde de unos 12 años yo vengo haciendo panel. Más o menos de unos 12 años hasta, fíjese, hasta hoy, ya que tengo 74 años. ¿Desde bien joven? Sí. Pero siempre sin bromaba, cuando las bestias eran ligeras, unas 6 horas estaba las dos cuchadas. Que cuando eran lerdas, oiga, una noche entera y tititic, para el otro día. Así era, oiga, lo que se sufría esos tiempos. Ahora, como ya hay la facilidad de los motores, entonces rapidito, una hora y media ya están las dos cochadas, que llamamos 32 latas. 32 latas. ¿Cuántas panelas sacan de una cochada? De una cochada, cuando el jarabe está bueno, ya en pleno verano, se saca unas 120, 130 panelas de cada cochada. Entonces, en las dos cochadas se sacaría unas 250 por ahí. 250. Sí. Oiga, ¿para qué es bueno la cachaza? Ah, la cachaza, pues eso sí tiene un secreto. El secreto de la cachaza es que dice que tiene mucha vitamina. Eso la usan, oiga, con mucha gente la usan con aguacate. Ahí le hacen una envoltura en un jarro y se la toma. ¿Y para qué es bueno? Ah, eso es para... ¿Cómo le puedo decir, oiga? Para restablecer el cerebro. Ya eso es lo más práctico. De ahí por aquí, pues, como la gente decimos, es bueno para cargar la batería. Ah, para cargar la batería.